Richard Branson, el fundador de Virgin Galactic, ha cumplido su sueño de ir al espacio. Lo ha hecho este domingo en el vuelo Unity 22 y acompañado de otras 5 personas. Tras esta experiencia, según él, única y mágica, que ha durado unos 60 minutos aproximadamente, el magnate británico ha dicho estar convencido de que en poco tiempo los viajes turísticos serán una realidad. A pesar de que el vuelo ha arrancado una hora y media más tarde por problemas con el clima, unas 300 personas se han congregado en esta pista de aterrizaje para seguir minuto a minuto la travesía hasta llegar a la estratosfera. El momento más esperado ha sido cuando el aparato, después de triplicar la velocidad del sonido, ha alcanzado la ingravidez a unos 80 kilómetros de altura antes de iniciar su descenso a la Tierra. Tras esta gesta, todos han empezado a aplaudir, consciente del hito histórico que suponía y también porque Branson encabeza ahora la carrera por los viajes espaciales. De hecho, él adelantó la fecha de su aventura después de que Jeff Bezos, el fundador de Amazon, anunciara que iría al espacio con un aparato de su compañía Blue Origin. Aunque Branson insiste en que esto no es una carrera, lo cierto es que él no quería que ni Bezos ni Elon Musk fueran antes que él, especialmente porque los ingenieros de la compañía llevan casi 2 décadas trabajando arduamente en este proyecto. Con todo, el empresario del Reino Unido ha acabado convirtiéndose en la primera persona en llegar a la estratosfera gracias a un proyecto financiado por sí mismo.